Al jardín botánico, a la parte de suculentas. Acá en este invernadero están todas las suculentas y pueden creer que está cerrado. No, si alguien sabe el código me avisa, porque está cerrado y están adentro todas las suculentas que quiero ver. No sé si es que lo abren o hay horarios, pero está cerrado. Los vidrios están todos muy sucios, pero ahí capaz se puede ver bien. Hay de todo. Ahí hay un cedo, un burrito. Ahí hay una calanchoe pumila. Bueno, hay de todo. Ahí está el sedum morganianum. Hay de todo, están muy lejos, no se pueden ver bien. Esta es la... las manitos dos, o la cotiledón tomentosa. Y a ver qué más se puede ver. Qué mala suerte que esté cerrado. Una calanchoe tomentosa, ya grande, adulta, ramificada. Está genial. Miren el tamaño de la maceta, no es muy grande. Está totalmente adulta, con su tallo ya en forma de tronco. Acá, la calanchoe, creo que es la de Tibires, la madre de miles. Esta es otra calanchoe. Hay de todo. Esta es la que las tengo chiquititas. No sabía que crecía así. Ahora no me acuerdo el nombre, pero ya la publiqué varias veces en la cuenta. Una variedad de esa. Y hay de todo. No se puede entrar. A ver si por la ventana se puede ver algo. Ahí. Hermosas, muy bonitas. Qué lástima que esté cerrado. Pero bueno. Por lo menos valió la pena verlo de afuera incluso. Igual mi idea era ver si podía sacar algunos hijitos sin que me vean. Alguna hojita para reproducir de las que no consigo. Pero la verdad que hay mucha variedad. Y no, me quiero morir que esté cerrado. Díganme la combinación del candado, por favor. ¿Cuál es la combinación? Ya.
Bueno, segundo día en el invernadero, es domingo a la mañana, estoy resfriado. Vine porque supuestamente iba a estar abierto el invernáculo de suculentas, pero no. De vuelta hay un candado. Nadie sabe cuándo abren, cuándo no. Ay. Me gusta Argentina, soy argentino, pero el tema de los horarios, ay, es un problema. Pero bueno, creo que me voy a ir de acá sin poder entrar y ver las suculentas, que era lo que quería hacer, pero bueno, no importa. Me tendré que conformar con tenerla cerquita adentro sin poder entrar. Pero bueno, no importa. Ya con solo ver este invernáculo me conformo. Son de 1988, 89, que es cuando se fundó este lugar. El más grande tuvo un premio en París, que es uno que seguramente voy a mostrar en fotos. Y bueno, esto. Miren esa Gollum. Ya está el tronco adulto. Creciendo las hojas. Y por lo general uno tiene los esquejes.